Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Ramen para Dos. Pues ya sabéis, la web líder de la actualidad del mundo del manga y el anime. Y nosotros pues regresamos una semana más con las noticias de la semana 2.0. Y a mi lado, como siempre, se encuentra Ainhoa. Muy buenas, Ainhoa. Buenas, Cooper. Bueno, que sepáis que esta semana ha habido un montón de noticias y hemos tenido que recortar y elegir, porque si no el vídeo sería eterno. Entonces, si tenéis curiosidad, ya sabéis, pues id a la página de Ramen para Dos para verlas todas. Y aquí simplemente hemos hecho una selección y vamos a hablar esta semana solamente de anime y de manga, que ya hay bastante chicha. Efectivamente, así lo vamos a hacer. Y para esta semana dejamos un poquito los videojuegos de lado, pero volveremos a ellos. Exacto. Y nada más, no nos entretenemos más, vamos a empezar con anime, ¿no? Pues mira, la primera noticia es que Selecta Visión ha licenciado a Los Niños del Mar. Que sepáis que esta obra ya está aquí en España, la ha publicado el manga ECC Ediciones. Y bueno, queréis saber un poquito de qué va la historia, sobre todo lo importante, antes de daros más datos. Y es que durante las vacaciones de verano, Ruka conoce a dos chicos, Umi y Sora, quienes parecen poseer misteriosos y extraños secretos. Mientras tanto, un fenómeno inexplicable comienza a ocurrir en todo el planeta. Los peces están desapareciendo. Y si veis el tráiler, o sea, la animación me parece una cosa preciosísima, pero se puede ver a una ballena gigante como saliendo del mar, a los niños que no sé si se podrán comunicar quizá con los animales o no lo sé, pero tiene pintaza, ¿eh? Con esto de que las ballenas se comunican ahí en plan como el sonar con ondas, creo que sí, que ellas también con una especie de sonar. Igual los niños también tienen ahí una especie de poder de conexión extraño, pero la verdad es que las imágenes son alucinantes. Pero bueno, es que tampoco es de extrañar, porque teniendo en cuenta el equipo que hay detrás, pues es que es alucinante. Tienes a Yumu Watanabe, que ya dirigió dos pedazos animes como son Uchuki Odai y Amores cuando haces a la lluvia, que es un poco más conocido por aquí. Sí. Pero es que también está Kenichi Konishi, que es el de Tokyo Godfathers. Que es muy también, buena. Que trabajó junto con Satoshi Kon en esa película. O en el cuento de la princesa Kaguya. O sea, que es que... Gente importante detrás, ¿eh? Bueno, y para rematar la faena, Yoho Hisaishi, que es el famosísimo por sus composiciones, entre otras, para las películas del estudio Ghibli. Es que, vamos... La banda sonora va a estar entonces bien, ¿eh? Pero... tremendísima, o sea, todo tiene, o sea, en esta película, vamos, es que no me extraña nada que Selecta se haya lanzado a... Sí. Yo creo que estaba claro, ¿no? ¿Tú crees que la pondrán en el cine esta? ¿Se atreverán? Sí, yo creo que sí. Pues tenemos cita entonces para ir. Ya hay cita para ir al cine porque... Vamos, es que esta película es una golosina que no creo que vayan a dejar escapar. Sí, sí. Sí. ¿Habrá no que... sé si tendrá mucho éxito o no. Sería una pena que no fuera así, pero ya. Es que tiene todo el potencial para... O sea, desde luego lo merece. Así que si llega a cines, allí estaremos nosotros para apoyarla, desde luego. Correcto. Además, siempre solemos ir a todas nosotros. O sea que... Sí. Intentamos procurar ir a todas las que se puede, siempre que ponen un horario que más o menos te coincida, ¿no?, con tu tiempo libre. O que pille más o menos cerca de casa también, que depende de cada uno, pues le pilla mejor o peor. Ya sabemos que el anime se limita más los estrenos en cine. Sí, cierto. Pero bueno, de momento sabemos que Selecta la tiene, que al menos aquí estará a la venta en DVD y Blu-ray. Y que es otra opción, claro. Que es de suponer, ¿no? Pero bueno, estaremos muy al tanto también de más datos que vayan saliendo de esta esperada peli de Los Niños del Mar. Correcto. Y también otra película que va a ser muy, muy, muy esperada y que se está hablando de ella también estos días es de Orbital Era, que ni más ni menos es el nuevo proyecto de Katsuhiro Otomo, pues sobre todo hiperconocido por supuesto, Akira u otras obras como, por ejemplo, La leyenda de Madre Sara, ¿no? El caso es que estos días, además de la Japan Expo de París, que estamos allí también, se está celebrando la feria Anime Expo en Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿vale? Entonces, Katsuhiro Otomo ha ido allí a la Anime Expo en Los Ángeles para, pues bueno, presentar ya formalmente este nuevo proyecto suyo, esta Orbital. Y bueno, lo que se ha podido ver ha sido bastante interesante porque ha presentado un pequeño teaser que podéis ver vosotros también dentro de la noticia, que es bastante curioso. Sí. Porque no sé, o sea, podemos ver ahí una especie como de monopatín en el espacio. Yo no sé si es animación o CGI,
Es que no logro distinguirlo bien, pero sí que es parece CGI. real, o sea. Si este CGI tiene una calidad Sí. brutal, Sí. y si no lo es que he dudado, sinceramente, pero vamos, que la pinta es bestial. Y bueno, pues parece ser que ya se ha desvelado un poquito sobre el argumento, que va sobre un astronauta, ¿no? Que vive en una estación espacial, me imagino que con más gente ahí cerca de la Tierra. Lo curioso es que algunos detalles que se han desvelado, junto con algunos diseños, que también podéis ver en la noticia, es que el protagonista es americano, que bueno, esto no es un dato excesivamente relevante, pero lo que pasa es que lleva un casco de la Unión Soviética, de la ya extinta hace muchos años Unión Soviética. Entonces, pues bueno, es un dato ahí curioso que suponemos que tendrá algo que ver con la historia. Sí, seguro. Pero bueno, esta nueva historia sobre esta colonia espacial, pues a ver qué es lo que nos espera. A mí no sé por qué me ha recordado un poco a una obra que me gusta mucho, que también editó un Selecta en su día, y que es Planetes, y que muy recomendable, por cierto, también. Pero bueno, mientras esperamos la tan esperada nueva edición de Akira por parte de Norma, pues bueno, para ir abriendo para esa, ya no digo para ir abriendo boca, porque es que tampoco sabemos cuándo se va a estrenar Orbitalera. No se han dado apenas más datos. Te han puesto la así miel que, en la boca y ya está. Ahí está claro, en plan de, mira, esto es lo que estoy haciendo y... Pero bueno, tiene pinta de que va a ser... Tiene pinta de que va a ser exitazo y bueno, suponemos que se licenciará aquí también. Seguro. Imaginamos. Sí, sí. Digamos también. Pasamos, bueno, no, seguimos con anime, ¿no? ¿Y no? Sí, la última ya de anime que vamos a hablar en este vídeo. Uh-huh. Y es que Golden Kamuy tendrá una tercera temporada, cosa que era de esperarse, la verdad. Sí. Además, deciros que nosotros dos somos muy fan de Golden Kamuy, así que nosotros estupendo que haya una tercera. Hinna, hinna. Sí, sí, sí. Bueno, deciros que aparte de regresar pues a la televisión japonesa, también va a estar en Crunchyroll de nuevo, que va a ofrecer un simulcast, así que estupendísimo. Y nada, pues a ver, ¿quién no conoce Golden Kamuy? Os voy a poner pues un poquito en situación, ¿vale? Nos encontramos en el año 37 de la era Meiji. Tras sobrevivir a la guerra ruso-japonesa, Sugimoto, apodado el Inmortal, se une a la Fiebre del Oro para ayudar a la viuda de uno de sus amigos cuando sucede todo este conflicto. En su búsqueda, alguien le revela que existe un tesoro escondido. Y las distintas claves para poder encontrarlo se encuentran tatuadas en las espaldas de unos hombres que son así, ¿cómo decirlo? De mala vida. Exacto, exacto. Lo has dicho bien, gracias. Entonces, en el camino se va a encontrar con Asiripa, que por cierto es un amor de personaje. Asiripa-chan. Que le va a ayudar pues a sobrevivir, a cazar, le va a enseñar a cocinar, a un poquito el día a día, ¿no? De sobrevivir en la nieve y en la montaña y demás. Y sus costumbres de los Ainu, ¿no? Que también Cierto. son muy curiosas. Es un pueblo peculiar que existió, de verdad. Sí, sí, sí. O sea, que es la caña, Sirpa. Muy fan. Esta serie es que mezcla unos conceptos y unas ideas y una historia que es brutal. O sea, si no la habéis visto, de verdad, ahora que van a estrenar la tercera, darle la oportunidad a las dos primeras porque geniales. Sí, sí, es muy, muy, muy buena. Y además el manga lo tenemos aquí también, ¿no? Cierto, lo tiene Milky Way Ediciones, que lo sepáis, por si queréis también darle la oportunidad al manga, pues ahí lo tenéis. Perfectísimo también. Con Golden Kamuy vamos a pasar, bueno, ya ahora al manga. Bloque manga, que también ha sido bastante, bastante jugoso esta semana. De hecho, nos ha costado un poquito elegir qué noticias os íbamos a contar, pero sí. Bueno, a ver, esperamos haber acertado. Por un lado, tenemos a Ediciones Fujur, que es una nueva editorial. Ya sabéis que últimamente ha habido bastante revuelo con esto de las nuevas y no tan nuevas editoriales. Exacto. Pero bueno, esta Fujur, os vamos a contar un poquito más sobre ella porque sus responsables, pues bueno, se han dado unos poquitos datos más. Sí. Por lo pronto, ellos están ahora mismo en bueno, si antes hablábamos de la Anime Expo y también de la Japan Expo de París, pues ellos están ahora mismo en la Japan Expo de París, pues suponemos que probablemente estén intentando pues negociar alguna de sus futuras licencias, ¿no? Que ya sabéis sí. que es una actividad muy importante que se hace también
dentro de este evento. Por lo que hemos podido también saber a través de su web oficial, es que parece ser que le van a dar bastante importancia al tema del mercado BL y yaoi, así como con todo lo que tiene que ver con la sensibilidad LGTBI, ¿no? Que además estamos también en el mes de este tema. Entonces, pues bueno, como ya sabéis que poco a poco en España se va editando más BL y yaoi. No sé si también les dará por el yuri, ojalá que sí. Pero bueno, ¿quién sabe? Momento, puede ser. Puede ser, pero de momento es lo que han contado ellos. También importante es que están pensando de momento centrarse solo, y cito textualmente, en títulos finalizados y cuya duración ostente entre volúmenes únicos o de extensión o de menos de 10 tomos. Lo cual, oye, es una declaración de intenciones que yo la veo guay. Porque algún día hablaremos un poquito más de una posible nueva burbuja en el mercado del manga. Sí. Pero yo lo veo muy bien, esta filosofía de editarse obras largas, tanto por los lectores, tanto también por la dificultad y el trabajo para ellos de licenciarlo y editarlo, ¿no? Así que, qué guay. Pero bueno, hemos investigado un poquito. Y por lo que hemos podido ver, bueno, ellos en su Twitter siguen a una pareja de artistas americanos que bueno, más bien vienen del mundo del doujinshi, que son Guild Pleasure, que bueno, yo los una compañera también de Ramen me los dio a conocer en su día, porque tienen una obra que se llama In These Words, que es también BL, pero que a mí me pareció impresionante. Lo primero por la calidad técnica que tiene el dibujo, que es brutal. Es una pasada, o sea, viendo las portadas, flipas. Y que encima es una historia policíaca que va entre la relación de un policía y un asesino en serie. O sea, que tiene la cosa... Sí, no, además es que yo he visto la edición francesa y, joder, sí, es de alto voltaje. Pero fijad, yo admito que no sé precisamente mucho de yaoi y BL, no es uno de mis géneros predilectos, pero muy posiblemente si Fujur edita In These Words, que ojalá que así sea, por lo que podrían haber dado a entender que estén detrás de ella o que ya la tengan, ojalá, puede que sea mi primera obra en mi colección de temática BL y yaoi, porque de verdad merece muchísimo la pena, es muy muy buena. Y ojalá que la traigan. A mí me la pinta muy bien, ¿eh? O sea, yo me la compro, o sea, fijo. Sí, no, desde luego, de verdad que ya te digo, yo he visto la edición francesa y es un escándalo. Es un escándalo. Pues estupendo, me parece, vamos. Sí, es muy buena. Así que ojalá que nuestra suposición sea cierta. Uy, cierta. 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 Sea cierta. Y Fujur nos traiga In These Words y bueno, y otras. Y otros muchos títulos interesantes que seguro que sí. Así que nada, mucha suerte para Ediciones Fujur. Efectivamente. Y bueno, de ya hoy nos pasamos al yuri. Y es que la editorial Ibrea ha anunciado que va a publicar Citrus Plus, que es la continuación. No solo eso, el anuncio lo ha hecho todo de golpe, y es que ha dicho que en septiembre va a sacar el tomo número 10, que es el último de Citrus. Ya tenemos la fecha de lanzamiento, y después va a sacar Citrus Plus, que es la continuación, y lo va a hacer simultáneamente a la vez que en Japón. Así que es que este dato, ojito, que yo creo que yo sepa, nunca ha pasado esto. No, la en verdad. Manga, o si ha pasado, que alguien nos lo diga en comentarios, que se me ha podido pirar la pinza, pero que yo recuerde, lanzamiento de manga simultáneo. Ojo, anime, no estamos hablando de simulcast de anime. Exacto. Hablamos de manga. Sí. O sea, es que pone de manera que el mismo día que salga a la venta el primer tomo de Citrus Plus, en Japón lo tendremos a la vez en España. Sí. O sea, que es que hay que pensárselo bien lo que estamos contando. que no es ninguna tontería. Claro, la cosa es, ¿solamente va a ser lanzamiento en Japón y España ese día? ¿O sabemos si también... bueno... ¿Que salga en otros países te refieres? A mí me resultaría curioso saberlo, pero bueno, ya os digo que si alguno os habéis enterado, tenéis algún dato más, nos lo decís en los comentarios. Sí. Pero, joder, qué guay, ¿no? Sí, la verdad que está guay. Y que sepáis que el primer volumen está listado para que salga a la venta el 18 de noviembre. O
sea que este año ya vais a tener Citrus para el rato. Sí, vamos, o sea que... Pero en noviembre el tomo 10, o sea, con el que cierra Citrus... No, en septiembre sale el último tomo, el 10. Y en noviembre sale el primero de Citrus Plus. Pues prácticamente novedad del... Igual es novedad del salón, ¿no? Puede ser, ahí lo vamos viendo. Citrus Plus, me hace gracia el nombre, Citrus Plus. Sí, Citrus, le han puesto Plus. Ahí el más, es el Plus, no sé. guay. Bueno, pues oye, bueno, a mí el anime... Hombre, es un yuri, pues bueno, al menos el anime... Bonico. Sí, bonico. A mí el anime me gustó. No tanto como para comprarme el manga... Pero el anime está guay. Mira, yo quiero que haga la siguiente temporada para Citrus Plus y saber más sobre las protas, la verdad. Y vamos con la última noticia, Cooper, ¿qué nos tienes que contar? Sí, esta también es una noticia, bueno, guay o no tan guay, pero bueno, que el manga de Nuestra Salvaje Juventud podría finalizar dentro de 2 capítulos. Esto podría haber, bueno, es una suposición, ¿vale? Todavía no hay, a menos a día de hoy, no hay confirmación oficial, pero parece ser que en Twitter, ya que ya sabéis que muchas veces pasan por ahí diversas filtraciones, parece ser que en el próximo número de la revista Besatsu Shonen Magazine, que es donde se edita esta obra, pues podría indicar que dentro de 2 capítulos finaliza la obra. Esto o... También hay que tener en cuenta que el séptimo tomo sale en Japón ya esta semana, el 9 de julio. O sea, queda muy, muy poquito. Entonces, a lo mejor en la banda promocional del tomo también se podría decir que le quedan 2 capítulos. Por lo tanto, si va a salir ahora el séptimo tomo en Japón, la obra quedaría cerrada definitivamente con 8 tomos, ¿vale? Uh-huh. O sea que, bueno, pues... Está bien la duración, la verdad. No está mal. Si ya sabéis que Nuestra Salvaje Juventud es una de las recientes licencias de Milky Way, que hace muy poquito ha sacado ya este mes. El primer número, que además había también se ha puesto a disposición una portada alternativa. Sí, muy bonita las dos, la verdad. Sí, está muy bien. Y bueno, viniendo además de la mano de Mario Okada y Nao Emoto, pues podemos esperar una historia bastante 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 chula. Es Mario Kada, una gran guionista y directora de cine, y Naomoto, que es la autora de Y sin embargo te quiero. Ah, no lo sabía yo. Es la ilustradora, el guion es de Mario Kada y la ilustración es de Naomoto. Ya decía yo que el dibujo me sonaba, pero no me había puesto a buscarlo. Pues ahí lo tienes. Y además es que el anime, la adaptación al anime se ha estrenado pues también hace nada, el pasado día 5, uh-huh. Así que lo que pasa es que en la televisión japonesa, aquí en la plataforma ha sido en Highlight, o sea que no tiene subtítulos en español, sí, todavía, y al menos legales, sí. Pero bueno, que también cuenta con versión en anime, uh-huh. Así que pues bueno, veremos cómo va el ritmo de publicación de Milky. Sí. Estaba abierto y estaba dudando si pillarla, pero oye, a lo mejor siendo 8 tomos... No está mal, ¿no? Me lo puedo plantear, porque el anime lo voy a ver sí o sí, porque me interesa mogollón. Sí, yo creo que también lo veré. O sea que... Es que tiene muy buena pinta. ¿Y el manga, la verdad que se puede leer, me parece, en la página de Milky Way, el primer capítulo gratis? Sí, así es. Sí, ¿verdad? O sea, si le queréis dar la oportunidad, yo la verdad es que lo voy a hacer, me la quiero leer primero ahí a ver qué impresión me da, y luego ya decido si lo pillo o no. Pero está teniendo muy buenas críticas, La verdad es que sí, se está hablando muy bien, bueno, si Milky ha apostado por ella, es que... También han tenido que ver potencial. Yo creo que ya hoy mismo voy a ver el primer capítulo. Tienes ganas, ¿no? Nada. Sí, sí, ya os contaremos, porque hay bastantes ganas. Y bueno, pues nada más, gente, con Nuestra Salvaje Juventud. Despedimos el noticiario de esta semana, que como siempre os digo, espero que estas noticias os hayan interesado, que os hayan gustado. Recordad también que si nos habéis descubierto hace poco, bueno, dadle un like al vídeo si os ha gustado. Y si nos habéis descubierto hace poco, pues os ha gustado, pues podéis suscribiros al canal. Exacto. Le dais a la campanita y nosotros todas las semanas subimos un nuevo vídeo contándoos todas las novedades del mundo del manga, del manga, anime y videojuegos. Efectivamente. Y,
Nada más, Ainhoa, ha sido un placer, como siempre. Lo mismo digo y pues nada más que añadir. Esperamos que os hayan parecido interesantes y dejadnos en comentarios cuál ha sido la noticia que más os ha llamado la atención. Y ya está, eso, chicos. Eso. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao! Efectivamente. ¡Hasta la próxima!